Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Autorizados Zacatecas. Mi nombre es Óscar Espino y me encuentro en MG Zacatecas, a quienes agradezco las facilidades otorgadas para la realización de este video, que va a tratar de la MG HS en su versión Excite. Ya que vas a conocer todas las características de esta camioneta, pues te invito a que agendes tu prueba de manejo al número de teléfono que aparece en la pantalla para que vengas y conozcas todas las capacidades con las que cuenta esta SUV. Te comento que tiene un motor 1.5 litros turbo, 4 cilindros, 16 válvulas, con 160 caballos de fuerza y 184 libras-pie de torque, y un rendimiento estimado por parte de MG de 13, 18 y 15 kilómetros por litro en ciudad, carretera y combinado respectivamente. Al inicio ya te dejé un pequeño video para que conozcas el encendido de las luces. En la parte frontal vamos a encontrar en toda la parrilla detalles en negro brillante, su emblema al centro. Las luces cuentan con encendido de bienvenida, sistema Follow Me Home, además de encendido automático. El sistema Follow Me Home quiere decir que al momento en que te bajes de tu SUV HS, se van a quedar encendidas por un lapso corto de tiempo para que puedas caminar con tranquilidad hacia tu domicilio. Al costado vas a encontrar una suspensión delantera tipo MacPherson y una suspensión trasera tipo Multilink. Además tiene unos rines de aluminio bitono de 18 pulgadas con frenos de disco en las cuatro ruedas, sistema de frenado ABS, control electrónico de estabilidad, sistema de frenado en curva, sistema de ascenso y de descenso en pendientes, monitoreo de presión de llantas de forma individual y cuenta con un sistema extra que se llama Anti-Rolling Program. Eso quiere decir que en un frenado de emergencia, si la camioneta detecta que se va a inclinar hacia algún lado, pues va a distribuir el frenado de forma automática para que no pierdas el control y la camioneta no pierda estabilidad. En los espejos laterales son al color de la carrocería, cuentan con sus luces direccionales, son abatibles de forma electrónica, calefactables y con ajuste eléctrico también. Esta pequeña marca que tiene aquí es de que son calefactables, mas no del sistema de punto ciego. En la parte superior, rieles en un tono gris, un techo panorámico, antena tipo aleta de tiburón, además de un spoiler trasero. Y en el mismo vas a encontrar su tercera luz de freno. El medallón cuenta con antiempañante, con temporizador, su limpiador, luces LED también en la parte trasera, así como en la frontal. Su emblema un poco más pequeño al centro, cámara de reversa y sensores traseros, además de unas pequeñas luces en la parte baja de la unidad junto a la salida de escape. Te cuento además un detalle extra: en un frenado de emergencia, las luces de emergencia o intermitentes se van a encender de forma automática. La apertura de la cajuela es semiautomática, por decirlo así, o de forma manual, como lo prefieras llamar. Presionamos, levantamos un poco. Yo mido 1,75, no tengo ningún problema para pasar por debajo de la camioneta, de la puerta, perdón. La capacidad de la cajuela te la voy a dejar en la pantalla para no deberte esa información. Luz ambiental en LED al costado derecho. Cubierta de privacidad. Nos regresamos a la puerta para comentarte y platicarte. Tiene esta pequeña tapa donde la puedes retirar para que puedas abrir desde el interior la cajuela en caso de emergencia. Un pequeño espacio al costado derecho. Su tapete es rígido, cuenta con doble fondo. Y ya más abajo vas a encontrar su llanta de refacción de tamaño compacto con rin de acero. Ahí está, como puedes notar, pues cuenta con una especie de seguro. Los asientos son abatibles 60-40, como lo puedes notar. Y van a ser abatibles desde esta parte. Tiene esta pequeña palanca donde le levantas para que puedas aumentar la capacidad de tu cajuela. Al interior de las plazas traseras, primero te voy a platicar de la puerta y te quiero mostrar que cuenta con su sistema de seguridad en las puertas para los niños. El material es de material suave. Ya en la parte baja encuentras forro en piel sintética en un tono caqui, de igual forma que los asientos, ya sea caqui o café, como tú lo quieras llamar.
El descansabrazos está ligeramente acolchado. Vidrios eléctricos con función de un solo toque, tanto para apertura como para cierre en las cuatro ventanillas. Espacio muy pequeño para objetos, espacio para portabebidas y tiene un sistema de sonido de alta fidelidad de seis bocinas. Los asientos, pues todos son en forro en piel. Cinturones de seguridad de tres puntos, cabeceras con ajuste manual, descansabrazos al centro con portavasos y un pequeño espacio para guardar objetos. Además, sistema de anclaje ISOFIX. Tienen también sistema de reclinación. Ingresamos y en la parte trasera de ambos asientos encuentras revisteros. Quiero que cheques la visibilidad de su techo panorámico, asideras, una, dos, tres, cuatro, y tiene iluminación en un tono blanco de forma individual, así como unos ganchitos para colgar ya sea ropa o algún otro objeto. Salida en la parte trasera también para el aire acondicionado. Y más abajo encuentras dos entradas USB tipo A. Ahora te platico el espacio. Muy importante. Te recuerdo, 1,75. Tengo espacio suficiente. Buen espacio para las rodillas. Buen espacio para las piernas. El control que te van a entregar cuando vengas a recoger tu MGHS versión Excite es este. Tiene tres botones para el cierre general de la camioneta, apertura de la cajuela y apertura de los seguros. Pero tiene un botón extra que lo vas a encontrar. Ya se me perdió. Aquí está. Aquí en esta parte. Lo presionas. Como puedes notar, se abre aquí. Y esto que ves aquí es una llave para que en dado caso que se te descargue tu control, haces lo que te acabo de mencionar. Lo colocas aquí con mucho cuidado para que no rayes tu camioneta. Vas a quitar esta cubierta y ya vas a poder abrir de forma manual tu HS. Ahora pasamos a los materiales de la parte delantera, que también son suaves, son de la misma calidad que en la parte trasera. Nuevamente, el forro en piel sintética, toda esta parte está ligeramente acolchado, de igual forma que el descansabrazos, obviamente. En la parte superior vas a encontrar el cierre o apertura centralizada de los seguros. Más abajo, cada uno de los controles para cada una de las ventanillas, que como te mencioné, son de un solo toque para las cuatro. El ajuste para los espejos, ya sea izquierdo o derecho, el botón para poder abatirlos desde el interior y el bloqueo centralizado para los cristales. Abajo sí encontramos un espacio más amplio para objetos, espacio para portabebidas, un detalle tipo aluminio satinado en cada una de las puertas en la parte baja. El asiento del conductor cuenta con ajuste eléctrico en seis posiciones, el asiento del acompañante con ajuste manual en cuatro. Pero además tiene ajuste lumbar con esta pequeña palanca de forma manual. Ahí está, se alcanzó a distinguir muy, muy poquito. Tiene tapetes en tela con el nombre y de la marca y de la unidad. Su palanca para poder abrir el cofre. Una pequeña perilla que te va a ayudar a ajustar la altura de las luces. Nuevamente, este detalle en piel sintética. Ligeramente acolchado. Las salidas del aire acondicionado en las esquinas son tipo turbina y están rodeadas por negro brillante en la parte trasera. El volante tiene una palanca. La bajamos y lo vas a poder ajustar tanto en altura como en profundidad. Y eso te va a permitir tener un manejo más cómodo. Tiene su palanca. Esta palanca para poder encender las luces. Esta te va a ayudar para su sistema de velocidad crucero. Ingresamos. Un volante forrado en piel multifunciones, donde al costado izquierdo encuentras todos los botones para el audio y las llamadas, botones para navegar en su clúster de instrumentos o en su pantalla de infoentretenimiento.
Este botón es personalizable y un botón para los comandos de voz. Nos pasamos a la parte superior. Las viseras tienen portadocumentos o portatarjetas, espejo de vanidad e iluminación. Al centro, los controles para la apertura de su techo panorámico, el micrófono, la iluminación delantera, portalentes. Y el espejo central tiene una función llamada electrocrómico. Eso quiere decir que se va a opacar de forma automática al sentir una fuerte intensidad de luz. La visera del conductor viene en las mismas condiciones. Ahí está. En el tablero, en la parte posterior del volante, también encontramos forro en piel sintética. Está microperforado, pero este es en tono negro. El material también en todo el tablero es material ligeramente suave. Tiene una pantalla táctil de 10.1 pulgadas con compatibilidad para Android Auto y Apple CarPlay por medio de cable. Su clúster de instrumentos, el tacómetro, es completamente análogo y está al costado derecho, y el velocímetro también análogo al costado izquierdo. Vamos a manipular un poquito la pantalla para que conozcas la capacidad de respuesta que tiene. Tiene función para reproducir video, el cual va a ser únicamente cuando esté completamente detenida la camioneta. Ahorita, pues obviamente no hay ninguna conectividad. Vas a poder acceder al climatizador desde la pantalla y ya vas a poder manipular y dirigir el aire acondicionado a la zona que tú quieras. Mira, aquí están del costado derecho, ahí sí alcanzan a ver, para las zonas de tu preferencia. Ingresamos y deslizamos hacia arriba para poder regresar. Configuración, tenemos Bluetooth, audio, para que lo adaptes a tu gusto. La pantalla la vas a poder configurar, tanto el idioma, el brillo, el modo de retroiluminación. Tiene su modo día y modo noche. Regresamos, la hora también, el sistema para que se pueda actualizar y el radio. Ahora tiene función de apagado en dado caso que vayas a hacer viajes nocturnos. La tocas nuevamente y se enciende. En toda la parte frontal vas a encontrar este forro en piel. Nuevamente salidas del aire acondicionado al centro con detalles en negro brillante y tipo aluminio alrededor. Su sistema de encendido por botón. Los controles nuevamente aquí en la parte baja para el aire acondicionado o para cada uno de los cristales, tanto frontal como posterior. Botones para el volumen. Presionamos y encuentras ahora sí, nuevamente, esta va a ser la entrada designada para la conectividad a Android Auto y Apple CarPlay. Una entrada extra, ambas son tipo A. Entrada de 12 voltios. Su palanca de velocidades está forrada en piel. Al costado izquierdo encuentras su botón para las intermitentes. Ya en la parte baja, su botón para activar el sistema de descenso en pendientes, sistema auto hold y freno de mano electrónico. Un espacio deslizable para que puedas encontrar sus dos portavasos. Un espacio para objetos. La consola central está muy ligeramente acolchada. Abrimos y este es el espacio que encuentras, además de un sistema de enfriamiento de bebidas. La guantera cuenta con función de amortiguador y es una guantera convencional. Como seguridad, tienes seis bolsas de aire y eso quiere decir que son dos frontales para conductor y acompañante, dos laterales que van a salir desde los asientos y dos tipo cortina que abarcan hasta la segunda fila. Complementando, tiene barras transversales en cada una de las puertas para mayor seguridad de los ocupantes. El precio de esta MG HSM en su versión Excite es de $519,650. Recuerda que es un precio sujeto a cambio sin previo aviso. Te comento también, como parte de los servicios de financiamiento que ofrece MG en México, son el famoso Look y Se Ven. 7 servicios gratis, 7 años de garantía, 7 años de asistencia vial y 7 años de descuento en robo de autopartes.
Para mayor información de financiamiento, igual me puedes contactar al número de teléfono que aparece en la pantalla. Podemos agendar tu prueba de manejo. Todos los trámites se van a hacer directamente en la agencia. Obviamente mis servicios no tienen costo, así que pues ya sabes, comunícate con un servidor, Oscar Espino, de Autorizado Zacatecas. Soy agente libre y podemos agendar tu prueba de manejo, ya sea para la MGHS o en cualquier unidad de tu preferencia. Como dato extra de financiamiento, hay plazos de 60 o 72 meses. ¿Cuál es la diferencia? Para tener un plazo de 60 meses, el enganche mínimo a dar es de un 10%. Para el de 72 meses, es a partir de un enganche de 20%. Muchas gracias por ver el video y te pido el favor que me apoyes con tu suscripción y con los anuncios para poder mejorar la calidad del contenido. Gracias nuevamente y hasta luego.